bien de parte de Mirta. Eh, bueno, quedan cuatro sí. minutos, pero quiero decirte... Es una muy palabra comento. muy buscada de Paloma muy. Ford, no ha habido más tiempo. O sea, y... Hace mucho que no aparece mediáticamente, se ha desgañitado en su momento, ha hecho. Eh, eh, ha, ha declamado a Viva Voz su necesidad de conocer su identidad. Recordemos que ella está inscrita sí. en el registro civil, eh, como hija de Felipe Ford. Sí. Mm, y reconocida inclusive por el fallecido Felipe Ford. Ella asegura a raíz de declaraciones que hizo en su momento Marta Ford, que en realidad. Considera, saben todos puertas adentro en la familia, que ella en realidad es hija de Carlos y hermana de Ricardo Ford. Hizo un descargo muy fuerte ayer en redes sociales y volvió a poner el tema en el tapete. Ella está llegando a la Argentina, no puedo confirmarte cuándo, pero muy pronto, eh, para comenzar nuevamente con los trámites de su identidad. Y esto dice eh, Paloma Ford. Hola Tomás, buenos días. Eh, mira, lo que estoy es indignada. Está muy mal cansada muy triste de que no se haga justicia uh -huh. de que mi caso lleve ocho años mucho tiempo en juzgado en lo civil 75 en capital federal sí. y no hagan nada, nada para respetar mis derechos lo sé. que es el saber eso es lo que eso es lo que me está pasando en este momento Tomás Pobrecita. estoy indignada estoy cansada y te, te, te digo desde ya que viajo, si Dios quiere, la semana que viene para allá. Atención. Y voy a decir todo, todo, todo Muchas lo que tengo que, que decir. Todo lo que durante no lo años sé. se me dijo no digas, no cuentes, no hagas. Eh, van a caer todos, todos, todos y cada uno, de las dos partes. Está muy enojada. Está muy enojada Eso es lo que voy a hacer. Un abrazo fuerte, Tomás. Un beso, un beso grande, gracias. Demando. ¿Quién está enojada de es ella? Eh, Uf. Hay una cuestión hay una Pero ella cuestión vivía acá. con uno con y tuvo el hijo con otro. No, la Ford, historia es así. A ver, pero... ver eh, Allira, la mamá de Paloma, tuvo sí. una relación con Felipe Amorosa. Ford. Sí. Con Felipe Ford. Cuando sí. Felipe Ford tenía cuando, 70 y largos y Aguila tenía Exacto, cuando Felipe Ford fue para España. Eh, de esa relación supuestamente nace Paloma. Lo que dicen es que en realidad Aguila habría tenido alguna relación también con el hijo de Felipe, con Carlos, el papá de Ricardo. de Ricardo, y que habría sido él en realidad el padre, porque por la edad de Felipe y la salud que tenía Felipe en aquel momento no hubiera podido procrear. Es, es, a esto cambia la herencia. Es hija, hermana o abuela de Ricardo Ford? Es la no, 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 hermana. hermana de es hermana. Ricardo Ford. y atención. Ella dice esa. que es la hermana, no la tía. Claro. Cambia la herencia porque la herencia sería la de Felipe, no, no, la de 300 millones o la de Carlos. El hecho de que Ricardo haya muerto, ella le jugó en contra porque meses antes del fallecimiento de Ricardo habían eh, dialogado y querían, en forma clandestina, en realidad de hurtadillas, encontrarse cara a cara para resolver ciertas cuestiones. Ese encuentro queda trunco por el fallecimiento de súbito para la familia de, de Ricardo Ford, pero sí tiene una relación muy tirante con quienes serían sus, según ella dos hermanos, Jorge y Eduardo Ford, con quien prácticamente el vínculo es nulo y que se niegan a reconocerla como hermana.